cosas en el fútbol mexicano. Selección peruana aquí no atravesaba por su mejor momento. Como todo será, Chile sale a la cancha en los Panamericanos, bajo la dirección técnica de Berizzo también. Acá está Don Vilma Roldán. Como se esperaba, un Monumental un poco más de la mitad de capacidad. Bueno, la gente no fue por el tema entradas, obviamente. No está de más aclarar eso. La entrada muy cara y todo el tema. Está Vidal. El mejor de Chile, Echeverría. Lejos. Lejos lo mejor. De lo mejor que... De lo mejor que ha citado Berizzo en los últimos, partidos. Echeverría. Valdés jugó un kill igual. A pesar de todas las críticas y todo, porque la rompí en México y acá no. Fue igual, de los mejores del partido. Ahí se lesionó Catalán. Sí. Le dio un tirón. No, pero no hizo nada en todo el partido. Este es peligroso, dice Palma. Ah, este es el gol anulado, ¿no? No, todavía no. Este le gol anulado. Sí, había salido. El pelotazo en los cinco. Hizo puro tiempo después por el pelotazo. Se perdió hartos goles, Chile. Demasiados goles. Bueno, Valdés. Bueno, me alegro que haya hecho el gol. Si nos perdimos muchos goles, demasiados goles. No sé por qué. No sé por qué Pablo Díaz no fue titular si Catalán venía con molestias. Debe haber sido titular de una, o Mati Fernández, el de Independiente, o Pablo Díaz. Pero no sé por qué arriesgar, eso es lo que no me gusta de Berizzo. Igual cuando estuvo lesionado Vidal, igual. Hacerlo jugar igual.
arriesgar, eso no, no me gusta. Arriesgar al jugador. Es bueno, Valdés. Yo lo banco un montón. Perú siempre lo llega una y es peligroso. Siempre, siempre es igual. Gasta el gol. Y casi se le va. Casi se le va por arriba. Me alegro que haya sido el que haya hecho el gol, sí. Igual que el segundo, también. Son jugadores que necesitan confianza porque son buenos. No anduvo fino Alexis. No anduvo, no han dado fino últimamente. Acá viene el gol. Sí, bueno, fue bueno. Fue bueno. Fue bueno el desborde. Igual tenía mis dudas si era autogol. No sé, no sé si fue gol de Marcelino. Aunque bueno, hay que dársela a Marcelino porque la peleó. Pero no sé si fue autogol, no sé si fue gol en contra. Pero bueno, fue una victoria sufrida, pero. Sufrida, pero bueno. Son 3 puntitos de oro.